quería explicarles o charlar más que nada, era ampliar un poco la síntesis que logré hacer en marzo del 2016 a propósito de los poetas Jaime Sáenz y hacer una síntesis de todo el trabajo que he venido haciendo desde que empecé el año 1998 en la Galería de Arte Salar, llamada A Propósito del Espíritu. Esto en honor a los poetas Jaime Sáenz y Guillermo Bedregal García Valencia. Ha sido como un mandato que yo mismo me he puesto a hacer, porque con las imágenes yo me relacioné con Jaime al principio. Cuando murió Guillermito, yo tenía mi laboratorio de imágenes, pero fue un golpe de toda la familia, con la juventud que tenía, con la capacidad de escribir, de relacionarse con la poesía, con el espíritu, con el ser, como lo dicen los estudiosos. El hecho es de que nos sorprendió, y les voy a leer para no confundir mucho a los demás, es una síntesis de todo lo que he venido haciendo estos 20 años, quiero decir, 20 años de 1998, en que han habido sucesivas exposiciones en determinados momentos, llegando incluso a la vicepresidencia de la República, a la Cancillería, incluso a Chile, porque el tema que me ocupa es muy amplio y muy ambicioso. Y he empezado, es como cuando uno agarra un hilo y lo comienza a jalar, y vas desatando una chompa y de lanas y lanas, puedes hacer mil sacos y toda una fábrica, porque comienzan a salir muchos temas que se van amarrando unos con otros. Como es la vida, la poesía y la literatura tienen esa fuerza de influir en la vida de los hombres. Y eso es lo que me ha pasado a mí cabalmente. Incluso en el transcurrir del tiempo, el agarrar y el amarrar tantas imágenes para mí era muy confuso, porque se me han juntado muchos temas que con el transcurrir del tiempo he denominado, porque al principio fue cultura a propósito del espíritu, después se convirtió en cultura en el espacio, valorizando la historia, y al final tuvo varios nombres, y a la medida en la que se iban sumando nuevos nombres, nuevos personajes, todos connotados, pasenlo, bolivianos, en la historia del siglo XIX, es decir, mediados del siglo XIX, al presente. Me voy a remitir a mis letras. Ahora me hubiera gustado mucho ver esto porque son cosas que no están en los planos, porque son muchos los temas que podríamos tocar de Jaime Sáenz conmigo, en lo personal, pero esta exposición que está acá, la presenté en la Cinemateca, tiene un Jaime Sáenz, Vidas y Obra, blogspot.com, y van a entrar directamente a todas estas láminas que son, incluso algunas que Jaime me pidió que no, cuando sacó Vidas y Muertes, algunos personajes que lo identificaban a él, que no lo digan al presente. Pero ahí tenemos las láminas, ya les dejo para que las vea. A ver, vamos a ver esto. El conocimiento poético es interno, de ahí que la poesía de los poetas tiene la fuerza mágica interna que ofrece un camino a la vida y permite influir sobre ella. Si no hay riesgo, si no hay peligro, si no hay dolor y locura, no hay nada. Cabalmente esto fue lo que me sucedió con esta sentencia del poeta Jaime Sáenz, la misma que siempre caló mi espíritu como un norte a seguir, marcando mi recorrido desde aquel entonces, hace 42 años. Es un gran honor para mí el haber sido gran amigo de Jaime Sáenz y ser parte del homenaje que le hacemos hoy, a pocos días de la inauguración del Museo del Poeta, donde nos encontramos, que también fue casa de Jaime. Con el propósito de transmitir lo que aprendí de él, sobre todo a tener paciencia a mis 18 años y lograr componer lo que sea, yendo siempre al fondo de las cosas y así entender su fragilidad y no destruirlas. Saber que el ancla es el corazón de un reloj y gracias a lo aprendido en aquellas jornadas, mi cucú, reloj de péndulo heredado de mi abuelo Emilio Villanueva, con una antigüedad de más de 150 años, sigue tal cual, marcándonos con su pulso acompasado y certero la inexorabilidad del tiempo. En verdad, la muestra expuesta en marzo de 2016 en la Cinemateca en 27 paneles y también proyectada en forma de película web, representa la síntesis de un trabajo con un recorrido largo que se inició hace 30 años con la publicación de Vidas y Muertes en noviembre de 1986 y La Piedra y Mar en diciembre de 1989, publicada por la editorial Huayna Potosí, cuando Jaime era prácticamente desconocido por propios extraños.
Una década después, con exposición a propósito del espíritu en la Galería de Arte Salar, octubre de 1998, se da inicio a una serie de exposiciones logrando concretar paso a paso partes fundamentales de la obra, en la que Jaime Sáenz y Guillermo Bedregal García son una de las cuatro columnas vertebrales integrados en un proyecto cultural de integración y de desarrollo económico, volcanes y mineros, héroes y poetas, nacida a partir de un sueño, de una ilusión, fueron los poetas quienes lo provocaron. Provocando mis propias batallas, exponer públicamente una ilusión, un sueño, dándole forma a ese algo en un proyecto físico. Y al verme reflejado en todos ellos durante los últimos 27 años, vine a ser prácticamente de mi propia vida. Solo queda decir que la magia existe, es la ilusión que trasciende a partir del encuentro con los poetas. Cuando ascendí a la cumbre del volcán Icancabur y colar la tapa del libro La Piedra Imán, el mismo día que salía de la imprenta en la ciudad de La Paz, 9 de diciembre de 1989. Y de los sucesos que ocurrieron a su alrededor a partir de entonces, con el final del trabajo de toda una vida, al grupo minero Osu. No importa la derrota, si de ella se trae el conocimiento del espíritu que nunca muere. Circunstancias que fueron descritas premonitoriamente 15 años atrás, poco antes de la muerte del poeta Guillermo Bedregal García, en su poema Empiezo a visitarme, y encontrarlo reflejado en la imagen del volcán Juriques. Todo esto fue a su vez la semilla para iniciar una década después la exposición a propósito del espíritu en la Galería de Arte Salar. Este es un principio que tenía aquí para mostrarles otras historias, como por ejemplo, que sería muy difícil ponerlas en láminas, temas tan únicos, digamos. A propósito de las cosas de Jaime, en esta piedrita estaba su foto chiquita como la piedra imán. Este es un caballo, es el Quijote. Él lo tenía en su escritorio, junto con otro caballo, con un árabe. Y de ahí salió el nombre del sultán de Marruecos, que me llamó Jaime, y me gustaría que estuviera con esos muñequitos. El Quijote, bueno, no era de Jaime. En realidad, el Quisada. Quisada era el nombre de batalla de Gurdier, que Jaime Sáenz lo admiraba mucho. Era su mago preferido. Ese es el volcán que lo vemos atrás, es el volcán Icancabur, el Juriques, quiero decir, no es el Icancabur, donde hay una imagen de un rostro tan familiar que cuando lo encontré el año 89, me estaba subiendo a colar la tapa de la piedra imán a la montaña, y no era Jaime, había muerto hace pocos días, pero coincidía con la salida del libro en La Paz. Y la sorpresa fue grande, porque bueno, se nota hasta el iris. Aquí esta no es la fotografía buena, vamos a buscar las otras. Pero lo curioso es que en ese encuentro fue el que al ver la foto y ver lo que habla el poema, Empiezo a visitarme, he tenido la pretensión de que lo he escrito como para que yo lo encuentre un día, porque todo lo que se escribe en el poema escribe mi vida de lo que ha ocurrido posteriormente en esas regiones, porque viene y se ata con otra historia del creador de la química básica boliviana, Alejandro Barrero, quien hizo los caminos de penetración en la zona de los rifes en la década de los 40, pionero, hizo todo su trabajo y todo se fue al diablo. A partir de ese momento hubo una guerra espantosa, terrible, y desaparecimos del plano. Y ese momento fue cuando empezó el turismo en esas regiones, pero logré que la comunidad haga una resolución. El asunto es que esa foto me incitó a presentar en la Galería de Arte Salar una serie de poemas, tanto de Jaime Sáenz como de Guillermo Bedregal, porque son imágenes metafóricas que reflejan cabalmente un sitio poético como somos, es el territorio nacional del suroeste de Bolivia. Eso era el año 89, aparte que con las fotografías fue una forma de conectarme con Jaime. Si bien no he conocido a Jaime desde muy niño, porque él era amigo de mis padres, mis hermanos, era mi hermana, amigos, pero el que nos relacionó mucho más fue Guillermo, cuando apareció en la casa en esos años del 74, que los conocí. Y yo hacía fotografías, viajé, volví a La Paz, a los meses después, cuatro meses de la muerte de Guillermo, y Jaime sacó unas fotografías la noche de Navidad, una visita que tuvo. Y como sabía que te revelaba las imágenes, me dio el rollo porque él desconfiaba de cualquier profesional o laboratorio, porque eran muy íntimas las fotografías.
Yo llegué y le di mi laboratorio, su casa, los focos rojos, qué sé yo, revelamos, bueno, los negativos, autoescribir ya total, pero sacamos las imágenes. ¿Qué eran las imágenes de la visita que hizo Guillermo la noche de Navidad del año 74? El asunto es que, a propósito, para guardarlas, Jaime quiso hacer unas cajitas de cuero. Y para hacer las cajitas fuimos a comprar el cuero mismo a la Chacarna. Y esa salida a la calle con Jaime ha sido notable, nunca lo podría olvidar, porque Jaime rodeaba una aurea que todo el mundo se daba la vuelta, no podían dejar de no mirarlo, era extraordinario, era una, como un... brillaba una cosa con su saco largo. Todo el mundo se daba la vuelta y además tenía su porte, un porte magnífico. No es el porte de la película que acaban de estudiar hace poco, que no era así. Era una persona recia, quiero decir, una contextura delgada, flaca, pero una fuerza interna que te podía mover montañas, y cuando hablaba y cuando nos leía sus escritos, nos cargaba de energía. Esas cajitas fueron hechas a pulso, eran en abril, cabalmente en estas fechas empezamos a hacer el año 75, yo tenía 18 años, y en ese momento le dimos la suerte cuando compramos el cuero de la Sagárnaga, la suerte, el plomo, que se habrá hecho, ya me he vuelto a ver más en las Linares, pero ha sido un viaje, una salida muy hermosa. Otra salida muy linda también que tuvimos con Corina, mi hermana, porque en ese tiempo era el tiempo de mucho trabajo con Jaime, era casi diario, porque teníamos entre ceja y ceja editar los libros de Guillermo, y claro, eso era prioritario. En lo alto de la ciudad oscura, una noche en una calle, bajo la lluvia, en lo alto de la ciudad oscura, con el ruido a lo lejos, es seguro que suspirará. Yo suspiraré, tomados de las manos por un gran tiempo, en el interior de la arboleda. Sus ojos claros al pasar un cometa, su cara llegada del mar, sus ojos en el cielo, mi voz dentro de su voz, su boca en forma de manzana, su cabello en forma de sueño, una mirada nunca vista en cada pupila, sus pestañas en forma de luz, un torrente de fuego. Todo será mío, dando volteretas de alegría. Me cortaré una mano por cada suspiro suyo, me sacaré un ojo por cada sonrisa suya, me moriré una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, mil veces, hasta morir en sus labios. Con un serrucho me cortaré las costillas para entregarle mi corazón. Con una aguja sacaré a relucir mi mejor alma para darle una sorpresa los viernes por la tarde. Con el aire de la noche, cantando una canción, me propongo vivir 300 años en su hermosa compañía. Como poeta es extraordinario. Hay dos libros que yo, en cualquier parte de la literatura universal, diría que son una maravilla, que son Recorrer esta distancia y La noche, pero que filtrando, que además muchos de los otros son excelentes, pero esos son notables. Y además ha logrado crear todo un universo en base a Felipe Delgado, los Aparapitas, las vidas y muertes de La Paz, las imágenes paseñas, todo. Yo creo que Jaime se ha inventado La Paz, es decir, La Paz, cuando ya la vemos como una figura medio trascendente y mítica, es la paz que ha inventado Sainz, ¿no? En el transcurrir de esos tiempos, de esos años,
fuimos sacando otras imágenes, otras fotografías, y fue un tema muy enriquecedor, porque Jaime conocía de todo, era inventor, relojero, poeta, por supuesto, y aparte de por ejemplo, el año 75, él era el encargado de la biblioteca del Sesquicentenario de Bolivia, de la monografía de Bolivia. Y yo le ayudaba a calcular las tapas, las fotografías, las imágenes del año 85. Y entre una de esas estábamos en Cuba, Charazani, y agarraste hasta abuelo Emiles, de verdad, decía mi abuelo Emiles. Yo no puedo, no podría decir que no, pero era un campesino, pero tenía la cara de mi abuelo. Pero así hacíamos las cosas y pasábamos los días. Y claro está, ya se presentó y tenía que trasladarse a Polonia. Y en todos esos tiempos, yo le iba a ayudar unos 5 traslados por lo menos, porque Jaime andaba de traslado en traslado, con un clino, lo sacaba a un lado, qué sé yo, hasta que al final vino acá, a la casa del poeta, a descansar de ser un clino, ¿no? Pero en ese viaje, en esos días, lo llevabas a Bolonia, junto con el señor Ríos, que era el nexo entre el general, que era el general de Panzer, del presidente, con los literatos, digamos, con más, que tenían más connotados los literatos en ese momento, y además han estado trabajando. Y decidimos, y trabajamos y presentamos la monografía de Bolivia. Pero lo extraño, en esto entran los relojes ya también, ¿no? Que podíamos cambiar a tener los relojes. Siempre él trabajaba también con las manos. Para él era muy importante trabajar con las manos como trabajar con la mente. Era un ejercicio que lo practicaba y que a mí me hacía, como joven que era, yo quería agarrarle la mano y apurarle, digamos, en el trabajo. Porque era a propósito que yo hacía agarrar, así volvía mi familia, ¿no? Y yo quería agarrar una vez. Pero bueno, ese ha sido un ejercicio que él me ha enseñado a tener paciencia. El asunto es que ese día nos ponemos a desarmar un reloj de bolsillo y que era imposible armarlo, desarmarlo, porque tenía los fabricantes, y para hacer ese reloj fabricaron otra máquina para que abra el reloj. Y renegaba Jaime con eso, porque es el comercialismo, el consumismo y todo lo que significaba lo que era antes la sociedad. Un reloj era un reloj y para el contacto no necesitabas tener un aparato especial para abrir ese reloj. Entonces, y florecido, qué sé yo, y de repente también yo tenía mis ocurrencias y tan lo abrimos el reloj. Ese año, el gobierno dictó, era supuestamente día hábil, lunes, y al día siguiente iba a ser martes de carnaval. Y como ya habíamos abierto el reloj, en realidad nos tomó 2 par de horas, y ya cansados de fregar con el reloj, decidimos, como el gobierno decretó tolerancia, dejar el reloj para arreglarlo, ya lo habíamos abierto y ya listo, con eso nos conformamos ese día y nos ponemos a jugar cachito, que era lo que más nos encantaba. Además, no podíamos dejar de no jugar cacho, generala, no otro tipo de cacho, no la generala, el cacho de original. Y no había forma de dejar de jugar hasta que se inventó 3 juegos más y decretamos pencherío. Listo, ya. 3 juegos más, porque era muy supersticioso el tema, ni por nada del mundo volvería a jugar otra vez más. Y encontramos la fórmula para dejar de jugar y charlar después de ya de dejar todas las cosas a un lado. Y ese día era especial, porque ya estábamos felices de haber vencido al reloj. Y nos ponemos a jugar cachos, después nos vamos. Al día siguiente nos vamos a Bolonia a llevar sus cosas y al volver, yo estaba manejando, al lado estaba la fiesta, detrás el Jaime y el señor Ríos, que era Huevito Ríos, que le llamábamos Huevito. Y yo vi como una champa, y por dar campo a un auto que me daba, que me encandiló, hizo la champa y ya estaba en el aire. ¡Chuf! Me paso y paso como los saltadores de salto alto, rodeando un cable de alta tensión, yo no sé cómo, milagrosamente no hemos tocado, porque una chispa y era insuficiente. Caímos a unos 10 metros, que era una cosa de un piso, un nivel a otro nivel, y era, había un preste, me acuerdo ya, y gritaban en el preste, ¡saquen a los muertos!
Y entonces estaba plano, entonces salía, pues yo salía al último, pero estaba empapado, mojado, así pura gasolina, era todo. ¿Se imaginan si hubiera habido una chispa? Moríamos todos. La cosa es que llego a la casa y el rato en que estaba saliendo el señor Río, la gente del lugar da vuelta el auto y la agarra a la espalda. No lastima, no hace mucho, pero lastimado, en una puerta llegamos a la casa, todo un drama. Pero el Jaime nadie le sacaba de la cabeza que si no hubiéramos abierto el reloj, alguien era muerto. ¿Por qué? Me encuentro el reloj, lo levanto y estaba a las 8 en punto. Y el reloj que lo hemos abierto marcaba a las 8 en punto. Bueno, esas coincidencias, tal vez, asincronías, como le llama Jung, esas relaciones que hay entre unas fechas, entre horas, tiempos, días, personas, años. Y así pasó. Entonces es una cosa que me quedó bien remarcada, porque si se moría la tía Esther, ¿qué íbamos a hacer? La pobre tía estaba verde desde el último pelo hasta el último pelo del pie. Ha sido un milagroso realmente esa vez, esa experiencia que me tocó vivir con Jaime. Y bueno, el señor Salazar, ¿cómo se llama? José María Salazar, Jaime, en la montaña de Huayna Potosí, que ha sido para nosotros, para mí en especial, un trabajo magnífico, maravilloso que podía hacer, que siempre me pedía que le ayude. Yo empezaba la arquitectura los primeros años y claro, siempre me pedía que le haga la maqueta de la bodega. Entre otras cosas, todavía queda una de las bodegas de las Yungas, que es una huella de una contrahuella de nuestro pecho, en sus grados, sus montañas. Y claro, después el monumento al altiplano, era un monumento que quería hacer a Aymara, al altiplano como tal, y se acordaba de Villanueva y todo lo que fue. Pero lo curioso es que con el cambio no podía saber hasta qué punto estaba bromeando contigo o era de verdad que había que hacer el monumento, porque yo había que calcular cuántas camionadas de tierra para hacer. Para comenzar, les comentaré un poco más. Yo de más chico me encantaba ir a Chacaltaya, a esquiar, a hacer lo que sea, a la montaña. La montaña siempre ha sido un imán para mí. Y antes de ir a la Chacaltaya había una hondonada. Ya conocí el lugar donde en el piano altiplano podías entrar a la hondonada y sencillamente la luz de la ciudad, qué sé yo, ya no te molestaba, a pesar de estar cerca. Entonces, cuando teníamos que ir al altiplano, Jaime era muy curioso. Para comenzar, siempre te confundía, no porque confundía, sino te decía las cosas más irrazonables, y eran tan razonables a la vez. Por ejemplo, conocíamos las caritas de cuero de un enneagrama, en la cual nos decía, estábamos construyendo el pasado. ¿Cómo que se construye el pasado? De esa fórmula, ahí está, se explica, y que vienes, vas y viajas en el tiempo. En poesía es importante porque él hizo un tajo con la poesía boliviana, ¿no? Su poesía es especialmente introspectiva y un testimonio muy valiente y dolido de su vivencia, ¿no? Cielo, ¿sabes? Imposible.
obviamente irracional, pero ha sido realmente un caído al cielo. Era impresionante porque para empezar había que lápiz bien tajado, porque yo le encantaba que esté con punta su goma para volver a ese lugar, y calcular, empezar de parecer el hueco tenía 2 kilómetros de profundidad y 1 de diámetro. O sea, era la misma montaña invertida. Pero ya era que no, que el artesano no tiene que haber nada que rompa la línea horizontal. Entonces, en algún lugar vi, no había el internet ni el Google en ese entonces, que la naturaleza de los árboles, por ejemplo, tiene una copa, por decirte, de 10 metros, que es el follaje, ¿no? Y una altura de 10 metros también. Entonces, las raíces tienen una profundidad de 10 metros y sus raíces tienen un ancho, digamos, como el árbol el diámetro en la profundidad. Entonces, vendría a ser como su inverso, negativo, bajo la tierra. Y con esa idea hicimos el Huayna Potosí invertido. Y el Huayna Potosí, imagínate, pues en 2 kilómetros y hacer en camionadas. ¿Cuántas camionadas? O sea, había los números con calculadora lápiz, además chorizo, de todo, pero era impresionante. Pues, eran 100 ceros antes de los. O sea, 50 millones de camiones, unas cosas así. Y ahí los tenía guardadas en la misma de los talleres, los cálculos que hacíamos para hacer el monumento. Pero está en los papeles de este Narciso Lima Chá, escrito en el capítulo 24. Es genial, porque al final la editorial Huayna Potosí se debe a esa montaña, y además porque ha tenido mucha influencia en la vida de Jaime y de Alejandro Salazar, María José Salazar, es el Jaime Sáenz que se escribe ahí mismo cuando va a dejar el mundo. La llave del puente. Y claro, realmente ha sido muy emotivo, muy de mucha energía. Y Guillermo también ha tenido mucho que ver en esto, con las charlas que hablaba de Bourdieu, y que Jaime realmente había sido un estudioso y en esos tiempos. Pero no había sorprendente, todavía no puedo caber cómo esos libros han caído a mi mano. Se han salido de la biblioteca del Guillermito que tenía en la casa, yo me iba a ir a los libres, y él no tenía que escoger, sino los he sacado y estaban salidos. Y han sido un tema de conversación permanente con el Jaime y para siempre. Yo, son cosas las que yo creo, la mística y los ideales y todo lo que nos ha llevado. En todo caso, la palabra imposible, cuando hablamos de Paul Jaime, se ve reflejado el trabajo que estoy haciendo, porque es la fe, digamos, la tosudez para seguir adelante y no cansarnos, porque al final, entre los poetas, los mineros, los volcanes, ¿se puede ver? Guillermo Belregal García, en esta imagen le tomé hace 44 años, él escribía las últimas líneas de su obra. Luego, guardando cuidadosamente sus escritos, nos comunicaba la terminación de su libro. Era septiembre del 74. Llevaban 2 meses de matrimonio con mi hermana. Pocas semanas después, concluía su vida en un accidente automovilístico a mi lado. Pues bueno, este poema. ¿Volveremos atrás? ¿Qué se pone? Ya, bueno. ¿Sabes qué? Son los poemas de Guillermo, porque es un poeta muy... Este es el poema que les decía, que de alguna manera ha hecho posible la exposición del año 98. En esa exposición, el papá de Guillermo vio esa obra por primera vez y supo la obra, lo importante que era la obra que hacía su hijo, y financió la publicación de Empiezo a Visitar. O sea, si la exposición incitó a que Guillermo vuelva otra vez con su libro. Y lo que él escribe allá, por ejemplo, estoy despertando y tengo el rostro de morir. Me está hablando de las montañas, de lo que les hablé, de Alejandro Barrero, que están en los planos geográficos de Bolivia, la montaña de Neri, las azufreras, todo lo que me veo y como el poema es mi vida, quiero decir.
en España, toda la, el cauce que ha originado la quiebra total, el derrumbe de toda una vida, en fin, ha sido lo que nos ha mantenido en la batalla, el saber que hay cosas que tienen que estar, que están escritas. Y bueno, yo creo que eso ha sido también junto con otros poetas que siempre han estado colaborando con trabajos que me han mantenido en vigía y seguir adelante en la concreción de la construcción de los hechos y arquitectónicos en el sitio, con las comunidades, con el taller de Amerindia que fundamos en, en el 2007, en Chile, en Amereida, con el poema épico Amereida, que es la tesis del propio norte. Y todas esas cosas han ido juntando un trabajo que quiere lograr la integración, porque dentro de las otras columnas que tenemos, tenemos documentos de extraordinario valor histórico que tienen que ver justamente con lo que nos pasa en este instante a los bolivianos, con el mar. En el año 2004 presenté a la vicepresidencia cabalmente documentos de extraordinario valor histórico y con la pretensión de hacer un monumento a la paz del Pacífico sobre las ruinas de Cobija, que más adelante no sé si estarán recapuestas. Pero bueno, ahí estamos en los poemas de Guillermo. Con el transcurrir del tiempo comienzan a tener sentido, con los de Jaime, y creo que los poetas pues nos han influido, como les dije al principio, en nuestras vidas. Esas son las ruinas de Cobija. Pues es la idea que teníamos de hacer, pero hay un poema al mar, y bueno, todo lo que sucede. Lo que me provocó. Bueno, si en realidad quisiera leer algo aquí, nunca me hubiera imaginado que de verdad debería saber leer y escribir mi propia batalla a partir del 9 de octubre. Por tener la pretensión de ver en ella reflejadas partes de acá. No, ya no, es más esto, ya hemos pasado. Pero podría decir como final. Pienso que con su muerte, la de Guillermo de Leal García me regaló un gran amigo y maestro simpático. En el tiempo, ambos poetas fueron la fuente de muchos de mis emprendimientos y con el transcurrir del tiempo saber que la magia existe, como me decía Guillermo. Esta nace a partir de tener una ilusión, un sueño, para luego hacer un plan y este definirlo en un proyecto para llevarlo al mundo físico. Una vez concretado este, se habrá logrado que la magia nacida de la ilusión y de las ciencias humanas sea parte de nuestro mundo, de lo cotidiano. Por lo tanto, la palabra imposible fue borrada del diccionario como rezaban los estatutos de los talleres. El conocimiento poético es interno, la calidad poética es interna. Hay en la actualidad la tendencia para identificar la poesía de los poetas con la fuerza mágica interna que ofrece un camino a la vida y que permite influir sobre ella. Antonio Artaud. Por todo ello, y desde un principio, con la pretensión de percibir y dar forma a ese algo que necesita, el interés de apuntar todo como en un viaje en el tiempo y en una geografía sin límites, ya que al volver la vista hacia atrás, hacia una época que ya pasó, no es solo para observarla. Observar algo es actuar sobre lo que se observa y alterarlo. De ahí viene esto. Pero el determinismo de los hechos no está separada de una apariencia viva. No existe acontecimiento en la historia que no esté mezclado con un color o un ruido. En la modulación de un sollozo en el que se pinta toda la tortura humana, despedazada por el destino, en volver a descubrir el movimiento de la historia remontando al curso. Este trabajo confirma aquello, en un homenaje a los poetas, héroes y mineros, junto a la fuerza de la tierra expresada en la naturaleza propia de los volcanes. Es ese sentir como si uno tuviera una idea tan fuerte que parecería que se convierta hasta en algo parecido a un mandato que cumplir, un peso cada vez más pesado que nunca se acaba y todo se convierte en un punto referente de fe, renovando a la nuestra al darle a su vez a los demás. Esa es la cuestión, el vivir con una filosofía de esperanza y de optimismo. Solo así seremos más efectivos y eficientes para nuestra sociedad. Por eso, y con este último poema de Guillermo, voy a dar fin a esta charla. Soy una cosa de olvido, no dejes que me confundan con el tiempo. Solo como objeto de olvido, tengo rostro y habito en tu memoria. Eso fue esta noche. Antes de Sáenz no se escribía, por ejemplo, sobre lo que es precisamente la existencia del ser humano como un ser humano existencial
en Bolivia, sino se escribía sobre la existencia de los seres humanos en Bolivia como seres sociales. De ahí que la mayor parte de la novelística boliviana, una gran e inmensa mayor parte, es novela social y novela política en Bolivia. Con Sáenz se inaugura el pensamiento filosófico y el pensamiento poético respecto de la condición humana del ser boliviano.